Norbert Wiener, más o menos a principios de los 60, determina esta frase de cibernético, ¿no? O ciber. Estaba un poquito el auge de los viajes espaciales en los 60, y entonces él toma esta parte como nombre poético, sacado de una palabra griega, de cibernete. Ya en los años 70, yo empiezo a recordar este nombre de cyborg por programas de televisión, ¿no? Por ejemplo, El Hombre Biónico, y después aparece La Mujer Biónica y después a un perro biónico. Ahí empezamos a encontrar ya lo que es la definición de lo que es una mitad hombre, mitad máquina. Y posteriormente ya se le empieza a conocer, tanto en las películas o en los cómics, como esta unión de ciber con un cyborg, es como la parte orgánica con la parte máquina. Hoy ya podríamos determinar que el término cyborg no solamente podría ser una parte de ciencia ficción, sino ya una parte en la que vivimos todos involucrados con la tecnología. Quien en este momento de la vida ya recibió un aparato para la vista, una máquina para ver mejor, o un inserto para tecnológico para escuchar mejor, pues ya aunque no lo quiera, ya es una parte de cyborg, ya es un cyborg. Es un personaje que fue creado con tecnología alienígena, Nuevo México, y tiene en la parte humana, la parte ética, porque pues la otra no la entiende mucho, pues es un robot, que se da cuenta que va a ser usado para que tome fotografías en las Torres Gemelas en el 2001. Cuando se da cuenta para qué son esas fotografías, se vuelve un prófugo y dice, no, yo no me presto para esto. Y entonces se escapa y se mete como profesor de fotografía en la Universidad de DePaul en Chicago, y ahí se mantiene oculto. En el brazo izquierdo tiene una pantalla en donde él tiene toda la historia visual, y cuando toma una fotografía con su ojo derecho, que es donde le insertan una cámara, toma la fotografía, la que él quiere, y se va al momento mismo donde se hizo la fotografía. Esta es una invención mía para que nos cuente justamente la historia de la fotografía, a ver si se va a la época de la Revolución Mexicana y se va con los hermanos Casasola, pues nos puede platicar la fotografía de esos tiempos, ¿no? Porque ya lo trae en su disco duro. El mismo Neil lo comenta, que él al principio nadie le quería hacer un inserto en la cabeza, por ética. Dice, conseguí a un grupo de médicos bioéticos y dijeron, no, porque nosotros vamos a implantar solamente partes ya establecidas, ¿no? Una oreja por una oreja, o sea, no, una nariz por una nariz, un ojo por un ojo, no podemos hacer más allá. Entonces, lo tuvo que hacer clandestinamente. Creo que toda la tecnología ha tenido esa regulación, ¿no? Si tú quieres usar internet para ver o subir cosas nefastas, pues también lo puedes hacer y lo siguen haciendo. Y los gobiernos no lo permiten y son perseguidos. Eso no quiere decir que no exista. Hay mucha pornografía, hay cómo hacer armas, hay un montón de atrocidades en la internet, en la web, que los gobiernos están persiguiendo. Yo creo que habrá cyborg que se salgan de la línea y van a ser perseguidos. De que van a estar y ya están con nosotros, yo creo que sí. Y que sí van a influir. Van a influir porque si les agrega sentidos a estos cyborgs, te van a empezar a descifrar cosas que no estaban en nuestra vida común, ¿no?
ya lo ha hecho Neil. O sea, él traduce colores que no existen. Yo creo que son cosas que suman. Incluso él dice de manera de chiste curiosa, yo puedo traducir los colores de las personas, de sus caras. Y con el oído puedo identificar rostros. De tal manera que puedo decir ahora, su cara me suena. ¿No? Dice de manera chistosa, pero es que en realidad, dice, he descubierto que no hay negros ni blancos, ni amarillos en la piel de los humanos. Mi traducción en los tonos que yo descubro en los rostros, todos son naranjas. Dice, por lo tanto, podríamos decir que ya encontramos a nuestra media naranja.